¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos por aquí en otra búsqueda. Volvimos al pueblo que está perdido en el desierto. De aquí para acá tampoco, pues no crece la hierba. Pues como pueden ver, es desierto. Por ahí muchas organeras. Vamos a ver cómo nos dan en esta ocasión. Y por ahí lo vamos a estar viendo en el transcurso del video. Este pueblo investigué un poco y lo que encontré es de que supuestamente desapareció en el año de 1914 o 17, algo así. Desapareció totalmente este pueblo. Creo que por ahí los carrancistas vinieron a buscar a un militar de apellido Cedillo, que era por estos rumbos de zona media de San Luis Potosí. Venían en busca de él y él se refugiaba en esos pueblos. Este pueblo era grande, porque a donde quiera que uno camine por esos lugares encuentra uno tepalcate muchísimo y muchas piedras bloquean las casas. Y pues se dice que los carrancistas vinieron a destruirlo en busca de esa familia Cedillo. Y pues bueno, aquí en otras ocasiones ya hemos encontrado algunas piezas y vamos a ver qué nos toca esta vez. Y como les digo, vamos a ver. Por ahí lo estaremos viendo en las primeras marcas y a ver qué tal nos da. Vamos a ver qué sale aquí. Bacán, ¿qué es? Veo muy lejos. Como de tractor. Una monedita. Esto es un centavo monograma. Ah, salió muy dañado. En la fecha no se le alcanzó a ver nada. Vamos a ver qué más nos toca. Aquí nos van a marcar el RAS. Es una medallita y se le alcanza a notar la Virgen. Y acá atrás no se le ve nada, no mucho, pero ahí está. No sé si se le alcanza a ver en la cámara la Virgen. Vamos a ver qué más sale. Vean, amigos, de ese hoyito acaba de salir. Ahí se enfoca. Una crucecita. Bien pequeñita, pero está completa. Tiene las letritas atrás también. Ya no se alcanzan a distinguir. Bueno. Ahí va esta piecita. Vamos a ver qué más nos sigue saliendo. Bien, amigos, de ese hoyito acaba de salir esa cosita. Este no me he puesto la GoPro, por eso no estoy grabando desde la marca. Es que la sombra la deja ver. Y vamos a ver qué nos tocó esta vez. Y esto es... ay. Este es un Carolus de 1800. No alcanzo a distinguirle. 1801, creo. Carlos IV. Esta es la bandera medio real. Bueno, vamos a ver qué más nos sigue saliendo.
va bien, va pintando bien el día. Ay, de entre esas raíces salió esta pequeña tipo joyita. Se le alcanza a ver que tiene hasta una piedrita que te lo brilla en el sol. Y detrás se le alcanza, a lo mejor en la cámara no se le ve, pero aquí se le ve muy muy amarillito. A lo mejor estaba chapada. Voy a limpiarla a ver qué tal se ve. Ahí está, salió esa joyita. Miren amigos, después de un rato ya en el solecito, de una hora, casi una hora sin marca, salió esta cosita. Y vamos a ver qué nos toca. Y es una de 5 centavos. 5 centavos plata. 1878. Esta viejita. Es mi moneda número 45 de plata. Bueno, vamos a ver qué más nos toca. Batallé para encontrarlo, pero ahí está el anillito, bien pequeñito. Se le ven figuritas aquí y la piedrita, pues ya se le cayó. Sí, batallé para encontrarlo. Bueno, ¿qué más sale? ¿Qué más nos toca? Esto fue lo que salió: una bala 30-30 completa. Todo oxidado en la parte del ojivo. Bueno, y salió un monito de porcelana también de adentro. Vamos a seguir. Aquí acaba de salir este pedazo de milagrito poblado, muy delgadito. Sale ahí de sellito. Es que brincó hasta por acá. Apenas se le alcanza a distinguir. A ver qué más sale. Salió una monedita y esto es una cuartilla, pero ya no se le ve nada, pero sí, por el tamaño creo que es una cuartilla. Bueno, de modo que me da esta marca casi al ras del suelo. Remache. Chequen amigos. Aquí al ras del suelo. Ahí se alcanza a notar. Ay, ay, ay. Miren nada más. 42. Creo que esta es una ficha de minero, si no me equivoco. Tienen bonitos los números, bien marcaditos. Creo que es así como las conozco. No sé si sea guardadito de dos monedas para el ganado o algo. Muy bonita. Vamos a ver qué más nos toca. Chequen amigos,
aquí al ras, ahí se alcanza a notar. Botoncito de Napoleón III, el del monito en el caballo. Ahí está. ¿De qué más nos toca? Bien, amigos, todo eso que se ve desde allá, todo esto así está tapizadísimo de tepalcate. No sé, en la cámara no creo que se alcance enfocar. Y aquí todavía hay de lo que dejó la gente que vivió aquí. Por ejemplo, está tipo cerca. Termina como por allá. Quién sabe qué haya sido, ¿no? De hecho, termina más allá. No sé si haya sido la casa. Y yo creo que sí, esta era la casa. Miren, viene así. Se va para acá. Estaban ensartadas las tablitas. Y se alcanza a ver dónde va dando vuelta por allá. Hace la forma como en óvalo. Esta era una casa. Entonces de aquí viene todo el tepalcate que hay. Que hay para acá. Las casitas de madera. Quién sabe. Pues la mayoría de las monedas son cuartillas de 1850 más o menos. Quién sabe si sea la época de las casas. Vamos a ver qué más nos toca. Bien, amigos. No sé si se alcanza a enfocar en la cámara toda la cantidad de tepalcate que hay aquí. Miren todo esto. Tepalcate de colores. Miren. Toda la cantidad, extremadamente muchísima que hay. Todo esto no se alcanza a enfocar. Todo eso es puro tepalcate, muchísimo. Pero lo extraño es que ya no hay nada. Ya se nos adelantaron por ahí. Bueno, vamos a ver qué nos dejaron por ahí. Otro anillito, todo apachurrado. Hasta le dio un llegue y se le dio el cobre. Bueno, a ver qué más sale. Miren lo que estaba tirado aquí. Unas alitas. Estaban al ras del suelo. Quién sabe si hayan sido de un juguetito o una insignia, a lo mejor. Ahí está. Al ras del suelo. Pensé que era una lámina. Ahí están. Nuevamente. Otro anillito. Está al ras del suelo. A seguirle. Esta marquita. A ver si ya se aclara un poco más. No. Ah, es una peineta armónica. Otro anillo al ras del suelo. Eran varios. Otra medallita.
se alcanza a ver la Virgen cargando un monito. Toda lisa. Bueno, a ver qué más nos toca. Vean el tamaño de ese dedalito. Bien chiquititito. No sé qué más sale. Es una joyita como de ropa, tipo botón, ¿sabe qué sería? Bueno, amigos, esto fue todo por la búsqueda de hoy. Por ahí lograron ver algunas de las piezas que salieron, fueron pocas, pero nos tocó platita. Por ahí el Carolus de medio real y la de 5 centavos y otras cositas como la joyita, la cruz, y pues anillitos, salieron varios. Nos despedimos desde acá, desde el pueblito que está en el desierto. Ahí poco lo que alcanza a percibirse de lo que quedó de este pueblo, como les platicaba. Y por ahí hay otra construcción todavía, perdida ahí entre todos los organales esos. Y pues bueno, nos estaremos viendo en la siguiente búsqueda. Hasta luego.